usted me dice. Sí. ¡Oh, Margarita! ¡Margarita! ¡Ra, ra, ra! Gracias. ¡Saludo! ¡Margarita está presente! ¡Presidenta! 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 ¡Saludo al pueblo de México! ¡Gracias! Gracias a todos los que están aquí. Gracias a todos los que nos siguen por redes sociales. Gracias por darme el aliento en cada paso de este largo camino que hemos recorrido juntos y que nos llevará a la presidencia de la República. ¡A México! A México lo sacamos adelante los valientes. Lo sacamos adelante los perseverantes. Los que nos abrimos paso todos los días, superando obstáculos y adversidades. Hoy iniciamos el camino hacia la victoria. Y lo empezamos aquí, en el Monumento a la Independencia. Este lugar simbólico que me recuerda al Maquío, a quien acompañé en su huelga de hambre para la defensa del voto de los ciudadanos. Aquí celebramos la transición democrática del 2000. La culminación de una larga lucha por las libertades hasta que llegara la alternancia y con ella la democracia. Aquí en el Ángel, los mexicanos venimos a celebrar nuestros triunfos y nuestras alegrías. Aquí venimos a levantar la voz en nuestros momentos difíciles. Aquí expresamos nuestra esperanza y nuestro dolor. Empiezo mi campaña bajo la victoria alada. ¡Presidenta! 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 Bajo la victoria alada, que por cierto es una mujer, que representa la independencia y la libertad. Hoy iniciamos el final de nuestra lucha para demostrar que se puede hacer política con dignidad, con ética y con verdad. Y contra todo pronóstico, estamos aquí y llegamos a la boleta. Y llegamos a la boleta porque llegamos a ganar. ¡Presidenta! 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 Soy candidata, no por imposición ni por dedazo, sino por la voluntad directa de los ciudadanos, como ustedes, que me dieron su amor y su confianza. Por eso, yo digo y lo reitero, soy candidata del pueblo.
Y no voy a dejar que la demagogia se apropie de la palabra pueblo. Con la fuerza del pueblo, con la dignidad de nuestro pueblo, vamos a ganar. Y se tiene que oír fuerte y claro por todos los rincones. Vamos a ganar la presidencia de México. Y los vuelvo a invitar como los invité alguna vez. Tenemos que lograr una vez más lo que parece imposible, que es derrotar a la maquinaria de los partidos políticos en condiciones de total inequidad. Pero sé que lo podemos lograr, porque además soy una mujer que sabe luchar con ustedes frente a las adversidades. Porque somos unas guerreras. Y desde los 16 años, he luchado por la democracia y por la libertad de mi patria, de nuestra patria. Me enseñaron a amar y a servir a México. He protestado en las plazas públicas. He luchado por el derecho del pueblo de México para decidir su destino. He litigado en los tribunales, defendido la causa de los débiles ante la justicia. He representado al pueblo en el Congreso para legislar siempre a su favor. He sido y soy maestra durante 25 años. Sé que los jóvenes creen en la justicia y en la honestidad. Los conozco muy bien. Sé que buscan hacer las cosas correctas. Y sé que no están dispuestos a rendirse. Y lo sé porque en esta lucha me han acompañado con su alegría, con su energía y con su esperanza. Muchas gracias a los jóvenes que me han acompañado. ¡Presidenta! ¡Presidenta! Y yo conozco a México, lo conozco como ninguno de mis adversarios lo conoce. Conozco a México y siempre ha estado nuestra patria en el centro de mis decisiones y de mi vida. Siempre he estado en el centro de mi vida porque me enseñaron a amarlo, porque me enseñaron a servirlo, porque me inspiré en grandes hombres y mujeres. He impulsado a quienes nos llenan de orgullo en todo el mundo. Artistas, científicos, deportistas, migrantes, estudiantes, mujeres y hombres de excelencia que somos los mexicanos. Confío en los voluntarios. Confío en las organizaciones sociales que con sus manos solidarias sacan adelante a México una y otra vez. Confío también en las mujeres que dan esperanza al país con su esfuerzo y dignidad de todos los días. Y por eso le digo a las mujeres que en mí tendrán a la principal aliada y defensora. Confío en la capacidad y en la grandeza del pueblo de México, en su honestidad, en su honorabilidad y en su dignidad. Y por eso sé muy bien que México no necesita ningún iluminado que cree que todo lo sabe o que crea que todo lo puede. Lo que México necesita es una presidencia con rumbo, con valores, con liderazgo ético, una presidencia digna que refleje en su conducta los verdaderos valores de nuestra gente.
Una presidencia que comprenda al pueblo de México, que lo entienda, que lo escuche y que esté siempre a servicio del pueblo de nuestro país. Los valores son lo más importante para quien dirige un país. Y yo quiero construir ese México que soñamos, ese México de valores, de la libertad, de la victoria, de la solidaridad, del respeto, del servicio a los demás, de la honestidad. Y frente a nosotros tenemos a tres candidatos que representan la política de la trampa y del dinero. La política de la corrupción que navega con bandera de honestidad. La política de la demagogia que polariza, que divide y que todo lo convierte en agresiones y no en soluciones. Si esa política gana, nuestro país pierde. Y yo, como ustedes, quiero que México gane. Si la política de la demagogia gana, nuestro país pierde. Y yo, como ustedes, quiero que México gane. Si el miedo se impone, el país pierde. Y yo quiero que México gane. Por eso hago un llamado a todos los mexicanos. No hay que conformarse. No hay que conformarse con campañas que han convertido a estas elecciones en un carnaval de banalidades que le han quitado todo contenido. No hay que conformarse con el mal menor cuando hay un bien posible. Así es que yo les pido que no nos conformemos con el candidato menos malo, o menos corrupto, o menos autoritario. No, México merece mucho más. Y no hay que conformarse con votar por el miedo, por el coraje o por la desilusión. Decidamos lo que sí queremos para México. Decidamos lo que queremos para México desde nuestros sueños, desde nuestros anhelos, desde nuestro futuro que imaginamos para nosotros y para las siguientes generaciones. Imaginemos lo que podemos lograr juntos si tomamos nuestro destino como pueblo en nuestras manos. Si podemos tener seguridad ciudadana para vivir en paz en un país donde se aplique y se respete la ley por todos. Si podemos acercar la justicia a la gente y ponerle punto final a la impunidad. Sí podemos derribar el muro de la corrupción para que salga el México con todo lo que puede llegar a ser. Sí podemos construir juntos una economía humanista en donde el esfuerzo, la innovación, el talento, el mérito, el trabajo sea lo que nos haga crecer a todos y que nos dé tranquilidad. Podemos, claro que podemos abatir la pobreza y evitar el dolor evitable. Claro que podemos cerrar las brechas de desigualdad y ser una sociedad más justa, más solidaria, más humana. Podemos recuperar ese prestigio para nuestro México en todo el mundo y devolvernos el orgullo. Desde aquí los convoco a que trabajemos por devolverle la esperanza y el orgullo al pueblo de México. Hagamos juntos una campaña limpia, llena de ideas y de propuestas y de fe y de esperanza. Hagamos una campaña que no utilice un solo peso de dinero público y que tenga la fuerza en los ciudadanos.
Miren, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Y miren todo lo que hemos logrado. Miren lo lejos que hemos llegado. Siéntanse orgullosos de estar aquí, porque estamos escribiendo una nueva página de la historia de nuestra patria. Vamos a demostrar que podemos superar los problemas de nuestro país, escuchando, sirviendo, dialogando, sumando con respeto. Recuperemos y defenderemos los valores de nuestra gente, del pueblo de México. Uno puede dar la vida solo por aquello que ama. Y yo, como ustedes, amo profundamente a México. Soy su candidata, soy su candidata, y con su apoyo y con el voto de los mexicanos libres, seré presidenta de México. Con valor y con valores, ¡vamos a ganar! Muchas gracias. Los voy a invitar a todos para que pongamos atención en las pantallas. Vamos a pedir a Margarita que nos acompañe un poco hacia abajo, por favor, a todos. Vamos a pedir a todos, por favor, que pongan atención en las pantallas. Tenemos listo el spot, tenemos lista nuestra campaña. Estamos listos para lo que viene. Este es el momento del triunfo. López Obrador quiere perdonar a los miembros del crimen organizado. Propone dejarlos en libertad. Yo los voy a enfrentar decididamente con toda la fuerza y la inteligencia del Estado. Él dice no al ejército y a las fuerzas armadas. Yo digo sí a nuestros soldados y nuestros marinos. Tendré la mejor policía de México, porque voy a fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia. Porque para proteger a tu familia hay que tener valor. Valor es Margarita Zavala, presidenta. Dejemos ya el área, rápido. Por favor, déjame.